Doncs res, Maruska, comèdia russa sobre la nostra terreta, tracta d'una família de principis del segle XX, en concret 1915, i retracta la família típica russa que casualment 100 anys després és la mateixa família, el mateix tipus de família que es dona a una València del 2015 amb els mateixos problemes polítics i amb els mateixos problemes de família. Pues he visto Matryoshka, que era su cumpleaños, y la verdad es que me ha impresionado. Y la verdad es que está muy bien porque establece un paralelismo muy claro con la situación actual, pues en Valencia, todo el cambio político que está habiendo. Y ha estado muy curioso ver lo que hablaban, ¿no?, de cómo se va repitiendo la historia, unos para bien, otros para mal, pero al fin y al cabo es cierto, porque está volviendo a pasar todo lo que hemos visto que estaba pasando. De verdad, la recomiendo un montón.